Està el menjar fet? Sí, ara hi vaig. Què estàs mirant? Res, jo... Mira, avui he tingut molt mal dia. I el que menys em ve de gust és que em toquin els nassos. No, jo només volia dir... Calla! No em miris amb aquesta cara! Mori et siga! Ja n'estic fins als collons de tu! Però... No diguis res, imbècil! Tota la vida has estat un inútil! Oh, i no siguis! Me'n vaig abans de que foti un disbarat! Aquí tiene y que lo disfrute. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Sí, digue'm. Fa una estona, potser he estat una mica brut. He tingut un mal dia i l'he pagat amb tu. Volia que em perdonessis. Ja saps que et vull, Marta. Amor, que ets la meva reina. I que sempre em tindràs al meu costat. Saps una cosa? Aquesta vegada sí. Aquesta vegada sí que et vaig compensar de tots els disgustos que et dono, amor meu. No et preocupis, amor. Ja està oblidat. Dóna la volta, amor meu. I mira. Hola, amor. Això és per tu. I això? Això és lo millor. I això què és? Una clínica d'estètica? Liposucció? Això és un tractament total. A la clínica Eterna Juventud. Et deixarem com a nova. Vinga, ens estan esperant. Serà ara mateix. Tindràs una grata sorpresa. Anem, ja veuràs com t'agradarà molt. El señor Gómez. Sí, sí. ¿Es usted? Exacto, es mi esposa. Su señora, hola, sí. Encantada. Wow. Mire, pasen si son tan amables, que ya les esperan en la vale, sala. Muchas gracias. Ven. Miren, por aquí, al ascensor, por favor. Acompáñeme, por favor. Por aquí, pase. Anem. Que ens estan esperant. ¿Pero qué me van a hacer? Señora Gómez, ¿no le ha explicado su marido? ¿Será una liposucción o un estiramiento? A partir de hoy va a tener un cuerpo nuevo. Acompáñame. Sí, cariño. Este será su nuevo cuerpo. ¡No! 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 ¡Otra vida así! ¡No! ¡No!
¡Caritasito! Señor Gómez, vamos a prepararle. No se preocupe, señora Gómez. Nunca más volverá a molestarle. Todo ha ido bien. Bueno, ¿y qué pasará ahora con él? Bueno, ella. Le haremos un borrado de memoria. Jamás recordará quién fue ni lo que fue. ¿Preparada para una nueva vida? Nunca permitiré que nadie me vuelva a maltratar.